dong, ding dong, ding dong, ding. Don't have a phone. En un momentito empezamos. Esta cosa no avanza. Hola. ¿Sigues aquí? ¿Ya le diste like? Compártelo. Ahorita empezamos. En un momentito. Ya mero empezamos tú, Pavo. Vamos, vamos, vamos. No vamos. Ya me lo vamos a empezar. Que te engañé todavía. Ay, ya merito empezamos. Chela TV, no le cambies. Esto es Chela TV. Comenzamos. Hola nietos, hola nietas, les habla su abuela Doña Chela. Y es para decirles una cosa. Nosotros estamos muy de acuerdo con todos los movimientos que se están haciendo y más sobre los movimientos de las mujeres y nos unimos. Entonces, hoy decidimos que vamos a pasar a todas esas muchachas, esas señoras, esas enfermeras que nos han acompañado día con día y que obviamente son mujeres y que son valiosas. Nos unimos porque hoy, ¿cómo es? ¿Cómo era? Ni una menos, ni una menos. ¿Cómo era? Bueno, el caso es que apoyamos el movimiento. ¿Por qué vine, abuelita? Lo que vamos a hacer ahorita es que te vamos a contar tu vida. Es así como que mujer, casos de la vida irreal. Ah, pero me vas a poner ting, ting, ting. No hay presupuesto ting, para ting, esto. Ting, ting. Pero no, no, ting, va para. Tenemos un microondas. Damián, así porque mira, no me parece televisión, eso parece un microondas, eso. Ahorita si usted le aprieta me gusta y le aprieta compartir, le sale unas palomitas. A mí tenía yo una televisión, pero con alicate lo miraba. ¿Verdad que sí? No te estés burlando, que con trabajo lo tenía el alicate, se lo quitamos a la cadera de tu abuelo. Bueno, ¿cuál es su nombre completo? Elia Fuerza Macorina Inmaculada Colosano, mejor conocida de los barros bajos de Xcalatzin como la Ispolita. Ah, mía, ya nos contestó hasta la segunda pregunta, ¿de dónde es la Ispolita? Ah, yo nací en Xcalatzin. ¿En Xcalatzin? En Xcalatzin, sí, nací con una partera. ¿O con qué? Ah, sí. Pues, sí, te acuerdas que si tú fuiste la que la más... Que, la que Puruchona nos prestó, ¿te acuerdas? Ah, Doña sí. Rosa, sí, la doña... partera Rosa. Ay, bueno, hay que decir chistes blancos, lo pidió el ayuntamiento. No es mi chiste, es de la Purusona. Sí, sí, lo aclaramos. Cualquier cosa, a ella le reclaman. ¿Y a qué se dedica Ispola? Bendito Dios, soy congalera. ¿A qué? ¿Bailas conga? No. Me mamo y ficho en los congales. Ah, sí, te mamas. ¿Y fichas? Sí. ¿Vende fichas? ¿Vende la caricia? Vendo, no, eso, compro la caricia. Ah, tú compras. ¿Cómo que pago? Más que pago la caricia. Pues si no, que fichas, entonces tú las debes de vender. Pero es que yo ficho para no pagar la ficha. Ficha la ficha para qué. Ficho el centavo para poder pagar la caricia. Ah. O sea, que ¿cómo te va a pedir? Ficho, ficho. Dice aquí que con razón tiene cara de chicharra. Chicha. ¡Puyul! ¿Qué hueputa dijo esa? Chico, Puyul ese. Ay. Es anónimo. ¿Quién más te dice? Saludos, preciosa Ani. Vamos a hacerle preguntas. ¿Cuál es tu nombre completo? Esmeralda Canché. Esmeralda Canché. ¿Por qué te pusieron Esmeralda? Por el color del mar del progreso. Ah, por el color del mar del progreso. ¿Y a qué te dedicas, Esmeralda? Soy enfermera titulada de... De ahí, del IMSS. Ah, enfermera titulada del IMSS. ¿Y hace cuánto que trabajas en el IMSS? 3 años. 3 años. ¿Y trabajas de verdad? 3 años. 3 años hace, pero ¿qué haces en el IMSS? 3 años. 3 años. Ya se quedó trabada ella. Lo que pasa es que se apendeja. ¿Ves? Vamos a ver si la gente te está preguntando. Mira, ahí está, te estás. Su Joshua Canta te está diciendo buenas noches. Te está diciendo saludos, saluda. Que te está... Saludos. No, pero con ganas, contra. ¡Saludos! No, tampoco estés gritando. Contra, se saluda. Ella es Esmeralda. Ella asistió a un grupo que yo di de salvación de los 7 pasos. Porque ella tiene un problema, ¿verdad? Ya no. Ya no. Bendito sea Dios, ya no, porque ya se curó. Antes era, ¿cómo se dice? Sodomita. Era sodomita. Ella era, ¿cómo se le dice? Trailera, ¿verdad? Ella, ¿cómo? ¿Te acuerdas qué hacías con los chetos?
chupaba. Nada más chupaba el queso. Y esta, eso es lo que le gustaba a ella. Pero hasta eso, bendito sea Dios, ya te curaste, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es tu nombre completo? María José Herrera López. Ay, es Herrera. De Canacín tenía que ser. Legítima. Herrera. Canacinera. Es pariente de Cholo. Creo que era mi bisabuelo. ¿Era tu bisabuelo? Imagino. Madre santa. Puede echar allá sus... Su palete. Novierío, ah, no seas grosera. No, pregunta todavía. Ya ni vive que te va a sacar, tus ojos te va a hacer así. No, ya, hasta eso. ¿Cuánta edad? 43. Pero me veo como de 20. No te ves así, te ves más joven. Tiene como 15. Ay, gracias, 15. Neko. Ahora te invito un refresco. Ay, gracias. Sí, enseguida. Te ves mentirosa ella. Lo ay, que pasa es que está enfermita, tiene una enfermedad, dice mentiras crónicas, ¿verdad? Sí. ¿Ya viste? No le das ganas tu refresco. ¿No te ves 43? Te ves más joven. Parece 42. 43. Hasta ay, eso. Ay, sí, te ves joven. Hasta eso. ¿A qué se dedica usted? La verdad, a banquear. Cuido la tienda. Y dar fiados, ¿verdad? Doy fiar y cobrar, eso sí. Lo que sí, voy ahora a Kickboxing para romperle su maceta a los que me deben. ¿Y esto de no lo digo por ti? No, está bien. ¿Y esto de Kickboxing? ¿Qué haces? ¿Le pegas el palito y le todo, haces así? Si no se dejan pegar, donde sea se los meto. Ay. Su oreja, su boca. ¿Qué? El palito. Guay. De la escoba, ¿no? Ah, pero ¿a los muchachos o a las muchachas? Los que no paguen. Ah, bueno, los que no paguen, hasta de eso. La lista. ¿De bueno, dónde? Ahí te voy a mostrar algo rápidamente. No, espera, ahorita cálmate, voy a... Cálmate, chiquito, cálmate. A ver, rápidamente voy a sacar. La lista negra está acá. Ahí está la lista negra, pagadores, no, dice. Vino lo voy a dejar, ahí está, para que veas. Ahí está. Ahí está. Mira, vamos a ver este lado que dice acá. Pagadores, vamos a ver. Pagadores, dice acá, el versito... Dice Osby, ese lo crucifiqué porque me debió hoy. Sí, Osby, ¿verdad? Para ver si no le editan sus videos. Le dirán que dice Fernanda y Leti. Y ellas pagan. Mala pagas. Vamos a dice Irving y Schla Gordo. Irving es que vino mi nieto. Que dijo que pague. Que dice Jorgito. Jorgito, el gemelo. Mira, doña Che. Solo ya se acabó la lista, se acabó la lista. No, se acabó la lista. No, ¿dónde me dice mi nombre, no, doña? No, no lo puse nada más porque si abuelito se hace trampa. Pendiente, ¿y cuánto le debo? Ya sabes tú, ¿con interés o sin interés? Pues no sé, acepta tarjeta. La verdad, no tengo dónde pasarla, ¿tú tienes? Bienvenida, mi vida. Muchas gracias, mi amor. Me da mucho gusto tenerte aquí. De verdad. Muchas gracias. Y vamos a empezar por lo primero. ¿A qué te lea el tarot a ti? No, lo primero vamos a preguntarte cómo te llamas. ¿Cómo me llamo? Soy Lili Herrera. Lili Herrera, esotérica ahorita en este momento. Pues Lili Herrera en el teatro también. En el teatro, porque déjenme decirles que es una actriz de... Mucho talento, ¿verdad? Porque no vamos a decir muchos años, ¿verdad? De trayectoria, se dice. Porque años ni se cuentan en el espectáculo, ¿verdad? No, ¿cómo que no? Sí, claro que sí. Pero hasta eso, ella la conocí hace mucho tiempo y haciendo teatro. Y ahorita, y ella siempre ha sido mística y siempre ha sido muy... Siempre me ha gustado. No me había dedicado a esto, a hacerlo así abiertamente, pero siempre... ¿Y cómo es que decidiste dedicarte? Empecé a necesitar hacerlo, definitivamente. Ajá. O sea, cuando se te da el don, lo tienes que empezar a hacer. Si quieres que te vaya bien en la vida, lo tienes que empezar a hacer. Entonces fue una necesidad de empezar a leerle a la gente, porque de repente me sentía mal, era una necesidad de hacerlo. Para que explotes ese don que se estaba acumulando en ti. Sí, y ya. Empezaron a acabarse los problemas una vez que empecé a leerle a la gente y atenderlos. Y aparte, pues... En el transcurso de mi vida aprendí muchas cosas, ¿no? Entonces no nada más hago la lectura, también hago muchas cosas más. Descubrí la Wicca. La Wicca es una religión neopagana, ¿sí? Entonces es mi religión, es la religión de los brujitos. Ay, que donde aprenden a hacer todo eso, las runas. Mira, más y que los sí, ándale. No, los caracoles es de los cubanos, es de santería yoruba, cosas de esas tipos. Ah, yo de no lo yoruba. Sé. No, las runas sí son celtas. Ajá. Porque la Wicca está muy inspirada en los elementos. Sí, totalmente. Y en la religión celta. Pagana de antiguo. Y sí, definitivamente trabajamos con los cuatro elementos. Que son, bueno, con los cinco que son veo que de tierra, aire, fuego. Haces tus brebajes y los pones en la luna y haces todo, de agua. Todo eso. Ayer tuvimos una luna nueva, que es cuando no se ve la luna. Ajá. Sí, y ayer fue un día muy especial para mí, porque es para mi diosa. Y ayer, pues es día para trabajar algunas cosas especiales. Y la invitada del día de hoy es Esmeralda. ¿Dónde estás? ¿Qué haces ahí abajo?
Soy ginecóloga. ¡Ay, mira! ¡No sabíamos que era ella! Ya apareció. Hace para allá un poquito. ¡Impresionante! ¡Impresionante! Dijo ella, porque también tiene como sague algo que tú no sabes. Mira, hoy vamos a hacer un challenge maravilloso. ¿Ves lo que tengo acá? ¿Qué son? Suncho. Suncho se dice malvavisco para el que conozca. El reto se llama, ¿cómo se llama, señorita Odalis? Chocho Bonnie. Esto es lo que vas a tener que hacer. Ah. Aquí están los, ¿cómo se llaman? Los malvaviscos. Ah. Tú vas a tener que meterte un malvavisco a tu boca. Marita va a llevar la cuenta ahorita. Verá, Marita va a ser nuestra interventora de la Secretaría de Gobernación y va a dar fe y legalidad de este challenge. Méteme labios. Tu boca lo vas a meter. ¿Oíste? Una disculpa si hay niños que nos están viendo. Que chinga tu madre, no son mis hijos. Así que vas a meterte el suncho y vas a tener que decir Chubby Bonnie. Chubby Bonnie. Te lo metes, no lo puedes comer. Okay. No lo puedes comer. Ahorita lo voy a comer porque lo tengo que tragar. Vamos a ver a quién le caben más sunchos en su boca. Bueno, pues ya estamos en otro programa. Espérate. Última interrupción, te lo prometo. ¿Qué pasó? Vuelve a mi sabucón por allá, ya me canso. Voy metiendo mi mano. A sus órdenes, doñita. Favor, gracias. Ya, te voy a rebajar un peso de interés. Ah, un peso. ¿Cuánto le debo por fin? Una lana. Bueno, al rato, me lo anota. No me anote. Nada más me estás diciendo, me está albureando. Hoy vamos a tener un juego maravilloso. Este juego se llama bandas en la cabeza. Así se llama. Se llama bandas porque tienes unas bandas. Y no las bandas de los macocos de allá. No, mira. Ahorita tenemos unas bandas acá donde vamos a poner una tarjeta. Aquí hay varias tarjetas, se los voy a explicar rápidamente. Donde dice, soy una ballena. Es una, por ejemplo. Soy un pulpo. Entonces tú vas a preguntar. No es para mí, yo estoy diciendo, soy unas palomitas de maíz. ¿Qué? No, esa clase de... Esa es una serpiente. Está loca esa. Ella interrumpe a esos hijos de su mamá. Ay, que bueno, ponlos en orden. ¡Oblígame! Te voy a esperar a la salida, hoy lo de una vez. Dios mío. Bueno, el caso es que ahorita nosotros vas a escoger una y te lo voy a poner en tu cabeza y yo voy a escoger una de estas y sin que lo veas te lo voy a poner en tu cabeza. Entonces tú le vas a hacer preguntas a estos pelanas y ellos te tienen que decir, ¿estás en el agua? Sin que te digan que... Si lo adivinas, les pegas. Bienvenidos a Chela Challenge, que es un programa donde retamos tu agilidad, donde vamos a hacer un reto porque tenemos una invitada maravillosa el día de hoy, que es una persona que sabe mucho. Hoy vamos a hacer un reto. En la semana pasada estuvo mi enfermera Esmeralda, que es la hermana de Yayo. Yo la conozco, sí la conozco. Sí, es tortilla. ¿Verdad que sí? No, sospechamos que ella ayudó a matar a Selena también. Pero hasta eso, hoy vamos a hacer, ¿qué pasó? Me dio miedo. Te dio miedo, ¿verdad? Esta ya se le estaba aventando, quería jugar su toto, estaba así, fricción hasta para hacer. ¡Ay, horrible! Bueno, vamos con el programa rapidito. Vamos, el programa es Chela Challenge. Hoy vamos a hacer un challenge, pero vamos a sacar todos los vasos que están aquí. ¡Señorita! Así me los vas a ayudar. ¡Pero así me va a tapar! ¡Ya no me voy a ver en la... Y lo que tenemos que hacer es una pirámide. Así los vas a poner, déjalos así. Te voy a mostrar qué pirámide tenemos. Tenemos que hacer una pirámide así de 5 vasos. De 6 vasos, güey. Contas, el 6 del diablo. Así lo tenemos que hacer. Ese es el challenge. La primera que lo logre es la que gana. Ah, no mames, que mi chica suya de prostituta. No, déjate que se pone más fácil. Vamos a quitarte tus uñas porque no lo vamos a hacer con las manos reales. Lo vamos a hacer con una. Ya vamos a hacer con unas manos especiales que tenemos acá. Allá no tomo, pero es mi Parkinson. Ponte tu manita. Vas a usar tu manita. Estas son del tamaño de ti. Esa va de este lado, está bien. Y esta va de este lado. Ven, te la pongo para que sea más rápido. Ayúdanos, Yayo, por favor. Rápidamente, que sirvas tu de algo. Pero ve que tu mano quede así. Ahí está. Este es muy sencillo. Este es el challenge para que vean. Cambió, sigue igual. Tengo idéntica. Ponte las manos. ¿Por qué no te pones de 20 uñas para que te clave, puto? Ahí está, mira, para que veas. Ahí está, y voy a poner las mías rápidamente. Déjame pensar. Ahí está, mira qué bonita. A la mía hasta su perla le puse para que se vea. ¡Ay, culera, ya para que la tenga! Porque no tenía de oro, no tenía de orégano. Somos pobres acá.
a hacer una cosa. Pon tus manos encima de mis manos. Ah. Chelita, cierra tus ojos. Piensa lo que quieres que te diga el tarot. Y cuando estés listo, quitas las manos y abre los ojos. Ay, cállate. Ahí está. Vamos a ver. Ay, qué nervios. A ver qué me va a decir. Qué te dice el tarot. Mucho trabajo. Bendito. Mucha creación, mucha creatividad. Ay. Viene dinero. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Dime, ¿por qué? Yo no nada más veo dinero. Veo a una pareja cariñosa contigo. ¡Ay, Jesús, María y José! Oh. ¡Ay, abuela! ¿Tú crees? Llega una pareja cariñosa, pero luego te hace cosas y no muy bonitas. Que me... Bueno. Me... Yo veo por ahí hay un moreno claro que te ha hecho sufrir un poco, pero luego va a llegar un güero que te va a traer dinero y te va a tener muy bien. Ay, ojalá. De veras, necesitas más fuerza. Necesitas más fuerza. No. Más fuerza, no, así de ir al gimnasio, no. Necesitas más fuerza de espíritu, no física. Más fuerza de espíritu y pedir bien lo que quieres. Haz de cuenta que pide y se te dará. Porque normalmente pido. Visualiza lo que quieras bien, tu galán así como lo quieres, bien, pero pide todo lo bueno. Y viene abundancia y vas a viajar pronto. Ay, Dios mío, así mañana voy al carnaval. Mi vida, pero más lejos. Más lejos. Más lejos. Voy al de Progreso. Ay, qué bueno. Ese es el bueno. Ese es el que me gusta, el de Progreso. El de acá no. ¿Tú crees que yo vaya a viajar? Sí, vas a viajar pronto. Te vas a ir, no sé, tal vez al más allá. No, al más allá no. Te vas a ir por allá por Cancún o no sé, o a lo mejor te vas hasta por allá de Tabasco. No sé. Ay, ojalá. Yo, ah, no, sí, Chantún. Sí, Chantún. Ah, puede ser, puede hasta ser, eso sí. Mínimo yo quiero a que sí, un chino sí, conocer sí, allá sí, sí, del sí. Oriente. Pero sí, sí, sí vas a salir de tu casa. Sí. Ay, vas a viajar. Sí vas Dios. A viajar y además vas a con mucho ángel, mi vida. Definitivamente hay gente que te tiene mucha envidia y siempre te están fregando. Ay, ni me lo siempre digas. Te están fregando, hay mucha envidia, pero acá me dice que tú Dalai. Que tomes cápsulas de valemadrina, son buenísimas. Que no hagas caso, que hagas un poco de yoga, un poco de ejercicio. Ay, Jesús, ya imagino es lo que me hace falta haciendo yoga. Pero te va a ir muy bien, te va a ir muy bien, te vas a relajar y no te va a importar lo que digan los demás. Viene éxito para ti, mi amor, y dinero. Mira, ahí está el oro. Ay, bendito sea Dios, Dios te sí, oiga. Pero yo veo a un galán, un clarito de color que viene. Ese moreno claro no te conviene. El moreno claro, ¿no? No, no, te va a romper el corazón, pero hay uno clarito. Wow. Ese es el challenge, ni modo, vamos a ver a quién gana más, porque puede que salga acá una cita para ti o una cita para mí. Así que es lo que primero vamos a ver, vamos a contar, uno te metes tú, uno me meto yo, ¿ok? Marita va a llevar la cuenta rápidamente, entonces empezamos por los invitados y empieza el challenge. Chobi Bonny. Dos. Chobi Money. Chobi Money. Ahí voy yo, mira. Chobi Money. Chobi Money. Chobi Money. Chobi Money. Chobi Money. ¿Ah? ¿Cómo? No se entiende. No, no, no se oye. Ay, de modo gato, no, vamos a volver virales. Mira, si son chinas maneros. Lo fingieron. De práctica. Si ¿Sí sabe. ¿Qué? ¿Qué? Es como una mascarilla que te estamos poniendo.
te va a ayudar a tu recuperación. Ya. Vamos. Tú agarras. Ahí está. Ah, bonita, ¿qué cayó? ¿Cayó? Perfecto. Ah, bien. ¿Por qué era? No lo pino. Ahí lo van a ver. Vean la cama. ¡Ay! Vean este cuernito. No, estoy haciendo cuernitos. Ay, vale. Pero aquí solamente van tres preguntas para que sea difícil. Ahí está, rápidamente. Tres preguntas para que sea difícil. Claro, todos vamos salvar a su jefa, sí, no, los conozco. Yo no soy la jefa, soy empleada nada más. Me usan. Ahí lo voy a agarrar yo. Ahí está, para que vean que no hice chafa, ni yo lo estoy viendo. ¿Ya está? Sí. Ahí me lo voy a poner. Tan fácil es, ¿verdad? ¡Vas tú! Este. Tres preguntas nomás. Para mí primero. Tres preguntas. Sí. Hace un tiempo, entonces, dale, ahí está. Pregunta. Sí. Usted me pregunta. ¿Camina? No. Más o menos. ¿Se arrastra una víbora? No, más dos preguntas. Ya me chingué. A propósito, sí, ya tres preguntas. A propósito, están haciendo la tercera pregunta. ¿Te jodiste? Dale, adivínalo. ¿Qué será? ¿Un animal? Sí, tiene que ver con caminar, ya con eso. Y te da calor. Ajá. Y yo sé en tiempo de frío. Y ya con eso. Ya. Un suéter, chamarra, esas cosas para taparse. ¡Nata! ¡No, perdió! Velo tú, bueno, chécalo. Ahí está, chécalo. Ya quítate la banda, ya que... Ahí está. Unas pendejadas. Vea, ahí está. Ya. Ay, yo ya agarré, ¿verdad? Se me olvida que. Tres preguntas. Con una pregunta lo de la divina. Ay, Dios mío, este. Es como yo. Espérate. Una pendeja, ¿eh? Vamos a tener que preguntarte solita. Ay, es que no es cierto, Marita, no es cierto. No se vaya a ofender, que vayan a decir, ay, es que una niña. ¿Verdad? Este, objeto. No. Ay, ¿soy animal? No. No quedas como tú. No, este. Está rojito. ¿Soy una parte del cuerpo? No. Ay, lleva la puta madre. Tres pistas. Se come. Tu pollo. Porque así me lo dijo tu novia el otro día. Ay, sí, de verdad. Me dio unas patitas por ahí. Está sabrosa. Yo. Ya soy yo. Ahorita una pista. Ya dijo que era rojita. Rojita o con bolitas. Ay, Dios, semillita, es una fruta. Ah, es sandía. Ay, qué. ¿No? No. Ay, ¿qué es? ¿Qué es? Ay, ya, pues velo. Ay, ni modo. Una fresa. ¿Por qué no me dijeron? Soy del norte. Ahora sí, más fácil. De veras que ustedes. Castigo para las dos. Como tú eres la invitada, vas primero. ¿Ok? Tú te lo vas, pero poquito vas a agarrar, poquito. Poquito, dale. Ahí está bien, me va a decir. No, dale, ahí está. Dale, no hay ni modo. Tú quisiste venir. Mira, a ver. ¡Ay! ¡Rico! ¡Ya nos vamos! ¡Vamos al siguiente programa! No, no, pues tú sírveme lo que tú quieras. Yo no soy mala. Ah, no, sí se mala, total, ¿para qué? Abre tu boca, a ver si da. No, ahí está. Arréquete, a ver. ¡Emma, bonito, qué chico! ¡No! ¿No se vale, bonita? ¿Está viendo? ¡Ah, está! ¡No tomaste otra tú, entonces! ¡Ala! ¡Chiquita, no has comido desde antier! ¡Por eso, es puro huevo! ¡Para que usen! ¡Sóplame otra vez! Bueno, ¿ya estamos listos? ¡Mira qué bonito! ¡Está bonita para tus ojos! ¡Ay, ve! ¡Otra bebé! ¡Aquí está! ¡Otra bebé! ¡Aquí está! Ahí está. Bueno, empezamos a echar a la cuenta de té. Y dice: ¡una, dos, tres! ¡Vamos, dale! ¡Ay, no voy a poder! ¡Lo estoy viendo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Eche porras también ustedes! ¡Hola! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, se cayó! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Ay, se cayó tu pelo! ¡Ay, no!
ti. Te cayó uno. ¿Qué pasa? Ahí está, ese no era. Ay, pásame el vaso, yo no puedo hacer todo también. No, bueno, ese es mío. Ese es mío. Ay, ahí está, espérate. Ya, pero ese ya es mío, ¿qué te pasa? No, no, ¿cómo va a ser tuyo? No, espérate. A huevo. No, no, es mío. Es mío, chera. No, es muy huevo. No, ¿cómo va a ser huevo? ¡Ay! ¡Oye! ¡Qué ¡ay, no sirve! ¡Ya no juego! Aida Kawich. Aida Kawich. ¿De dónde será? Es de dónde crees. Pues sí, es de Mérida. Así que cara de yuca tiene doña Aidita. Aida Kawich. Aida Kawich, del 8 de mayo. 8 de mayo. Del 68. De 1968. Aida Kawich, 8 de mayo de 1968. Aida Kawich, 8, algo que quiera saber. 8 de mayo de 1900. No, no puso que quiere saber nada, nada más. Aida puso. Kawich, 8 de mayo de 1968. Doña Aida, prepárese. Dios. Aida, vas a viajar. Te vas a ir de paseo. Aida Kawish, vas a dejar la casa donde estás. 8 de mayo de 1968. ¿Ok? Te vienen así como que muchas aventuras. Como que vas a andar por aquí, por allá. Se te abren los caminos. Podría ser, no lo sé. Doña Aida, compórtese. No sé, pero sí veo que de repente te tiran muchos problemas, envidia. Sí, sí, te tienes que defender, no hagas caso. Pues ahora sí que son gente que te tiene de mal, que no le hagas caso. Tú no hagas caso de los chismes ni nada de eso. Si te quieres ir de donde estás, vete porque quieres irte. Si no, no. Pero sí te veo viaje, o tal vez un cambio de domicilio. Viene mucha suerte. ¿Y qué crees? Aida Kawich, llega dinero. Ay, dinerito, bastante dinerito. Que nunca está de más. Claro que no. Nunca está de más. Formidable, hay que darle, tenemos que recibirnos y reconciliarnos con el dinero. Mira, hay que pensar en positivo, nada de que el dinero es malo, el dinero es excelente. Eso es todo. Ella se acabó. Nos vemos la próxima semana, todos los lunes a las 7 de la noche. Chela TV. ¿Qué ha sido? Te veo el próximo lunes. Apágalo para que yo me pueda ir. Ah, bueno. Contestarle. Yo no le entiendo.